Bueno, primero quiero agradecer a la gente que me invitó a participar de esta feria, porque todos los movimientos culturales, sin ninguna duda, tienen mucha trascendencia, digamos, dentro de la gente, que le gusta la cultura. Bueno, en el marco de esta presentación son dos libros que yo lo he hecho en su momento. Uno se llama Manual de los soplos cardíacos, que es un libro de medicina, pero adaptado para los estudiantes de medicina, ¿no? Que hoy tengo mucho orgullo que en muchos lugares lo están leyendo, porque hay dibujos propios. Y se basó fundamentalmente la idea en que cuando yo era estudiante y recién recibido de médico, me costaba saber cuáles eran los soplos cardíacos. Y entonces me dediqué mucho a eso y logré hacer este libro. Y el segundo libro es El perfume de Jesús. Era cuando aún yo todavía estaba en actividad en el Centro de Salud Pedro Biochi, y una mañana temprano, de primavera muy linda, había un olor, hacía flores. Y bueno, y en ese momento se me cruzó qué perfume habrá usado Jesús, ¿no? Bueno, y ahí empezó una batalla campal, porque realmente una batalla campal en el buen sentido de la palabra, porque tuve que indagar mucho en lo que es la literatura. Logré entrar inclusive a la Biblioteca del Vaticano, digamos, ¿no? Para saber y qué se usaba en esa época en Israel, en Egipto, cómo era, qué tipo de perfumes eran, ¿no? Y llegué a la conclusión que todos los perfumes eran en base a aceites, ¿no? Y bueno, y fue una cosa muy maravillosa. Y sobre el final de este libro tiene algo muy interesante, que también es un punto de vista mío, que puede ser discutido por el que quiera dentro de la profesión médica, es explicando por qué murió Jesús flagelado, digamos, y clavado en la cruz. Es decir, desde el punto médico, ¿qué pasó? Y te puedo asegurar que todo lo que dice la Biblia es cierto, ¿no? Sangre con agua y un montón de cosas, son todas cosas ciertas, porque son cosas metabólicas que se producen en el organismo cuando el organismo sufre mucho, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Está invitado el doctor Juan Manuel Romero de Barranquera, que todo el mundo lo conoce, también para compartir la mesa. Y estará también una religiosa de las Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia. Así que creo que va a ser un actito lindo. Bueno, por lo menos para saber de qué se trata. Sí, es mañana sábado, 25 de noviembre, a partir de la hora 19, en la ex flota, aquí en Barranquera, o sea, digamos, lo que es el Banco Nación, dos cuadras más adelante hacia el río, en una esquina que es un hermoso salón, donde pude observar yo todos los stands que están puestos de la librería que auspicia esto, y que está llenísimo de libros y muy baratos todos los libros, ¿no? O sea que muy lindo para poder aprovechar esta oportunidad.